Bueno, chicas, muy buenas tardes. Hoy tenemos nuestra sexta clase. Nos toca preparar hoy día el cake inglés. Así que vamos a empezar, ¿ya? Para que mientras que se esté horneando, yo pueda comenzar con el modelado. Les he enviado la receta por PDF para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, hoy tenemos este quequito que es muy tradicional en todo lo que es fiestas festivas, sobre todo para los adultos, ¿no? Cuando nos piden un queque para una fiesta, matrimonio, algunos, cumpleaños de personas adultas, pues podemos ofrecer este queque, que es muy rico, ¿ya? Porque lleva frutos secos y aparte de eso lleva un toquecito de pisco, que es lo que le va a dar ese saborcito especial, ¿no? Bueno, entonces, para la receta de hoy día necesitamos... Yo voy a preparar, como siempre, un cuarto de harina. Entonces, vamos a necesitar un cuarto de harina preparada, media cucharadita de polvo de hornear, una taza de azúcar granulada, 2 a 3 huevos. En la receta indica 3 huevos, pero puede ser también 2 huevos. 100 gramos de margarina, tiene que estar a temperatura ambiente. 2 tercios de leche evaporada terciada, ¿ok? Mitad agua y mitad leche. Media cucharadita de ralladura de naranja, media cucharadita de canela en polvo, 50 gramos de pasas morenas, 50 gramos de frutas secas, entre ellas puede ser naranjita confitada, frutas confitadas, pecanas, etc. Y para finalizar, pisco. Ya, yo le he hecho según al gusto. Si ustedes quieren utilizar una cucharada, pues una cucharada, o pueden utilizar también una copita, ¿sí? Entonces, para poder empezar, vamos a comenzar ahorita con el cremado, ¿ok? Para eso vamos a incorporar nuestra mantequilla, que ya está, yo le he calentado ya un poquito en el, le he calentado un poquito en la microonda. Ya, entonces vamos a empezar ya con el batido, chicas, para poder tener nuestro cremado. Entonces vamos a poner a cremar la mantequilla. A poner a quemar la mantequilla, luego vamos a incorporar el azúcar en forma de lluvia, ¿sí? Ahí estamos visualizando ahorita nuestra mantequilla. Vamos a incorporar, una vez que ha cremado un poco, vamos a incorporar el azúcar en forma de lluvia, ¿ya? Estamos incorporando el azúcar en forma de lluvia. Una taza de azúcar blanca, ¿sí? Si yo quiero que mi quequito me salga morenito, puedo utilizar azúcar rubia también. Vamos a esperar que todo eso comience a cremarse. Ya, vamos a hacer que todo eso se creme. Para poder recién empezar a echar nuestro primer huevo. Recuerden que ustedes tienen que agregar huevo por huevo, ¿ok? Huevo por huevo es la idea. Cámara tiene un movimiento, es por la batidora, ¿eh, chicas? Estoy levantando la cámara para que no se mueva tanto. Cuando yo ya lo tenga ahí, voy a agregar mi primer huevo. Eso va a bajar un poquito el movimiento del huevo. Siempre vamos a parar para poder limpiar las paredes, ¿ya? Yo necesito limpiar bien mis paredes para asegurarme que toda la mantequilla y el azúcar logre incorporarse. Y al final no me vaya a caer un pedazo de mantequilla o un poquito de mantequilla con azúcar.
Vamos a llevar hasta el fondo la espátula para limpiar todas las paredes. Una vez que hemos hecho eso, volvemos a batir. De 2 minutos ya para poder incorporar recién el siguiente huevo. Siempre hay que batir de huevo a huevo entre 2 a 3 minutos lo ideal, ¿ya? Pero siempre hago el hincapié que yo tengo una batidora que es mucho más rápida, entonces me va a cremar más rápido. Si ustedes van a utilizar una batidora de mano, sería conveniente hacerlo por lo menos de 2 a 3 minutos, ¿ya, chicas? Para que no se corte tu masa. Si yo noto que al agregar un huevo, agrego el siguiente huevo y no estoy batiendo bien, se comienza a cortar mi masa, le falta batido. Janet, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya, entonces vamos a empezar a hacer eso. Tenemos que lograr que tenga un buen batido, porque de lo contrario lo que va a pasar es que mi queque no va a crecer. Otra cosa que va a pasar es que se va a achatar. Se va a pelmazar, ¿no? O sea, como que se va a pegotear todo lo que estoy haciendo. Entonces no voy a tener un queque que crezca, ni va a ser un queque esponjosito, ni siquiera va a haber pues los poritos que normalmente tiene que haber en un queque casero, ¿ya, chicas? Pues hay que tener en cuenta eso. Voy a agregar el siguiente huevo. ¿Ya? Entonces para que siga batiendo. Vamos a esperar aproximadamente 1 minutito que termine de batir bien para poder recién incorporar, en este caso, la harina. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito. Chicas tan flojas, no han entrado a clase, ve, miren. Ya, las chicas se confían que de hecho va a estar la clase ahí, ¿verdad? Ahora lo borro. Ahora terminamos la hora, Janet, y borramos la clase. A ver qué van a decir. Ya, chicas, entonces tenemos aquí. Recuerden, acá está cremándose mi mantequilla, azúcar y huevo. Voy a bajar. Y voy a volver a limpiar todo el bol. Tengo que limpiar todo, todas las paredes, ¿ya? No vayan a dejar por ahí un pedacito de algo. Limpien todo. Entonces, recuerden que estamos preparando el queque inglés. 1/4 de kilo. Y comenzamos de nuevo el batido. Buenas tardes, Delia, ¿cómo estamos? Estamos preparando nuestro quequito inglés. Ya la receta les he mandado a ustedes para que lo puedan descargar. Ahorita estamos haciendo el cremado, ya la parte más esencial en un queque. Yo ya tengo prácticamente todo ya listecito para poder prepararlo. Nota con claridad el cremado, ya ha cambiado ya su consistencia. Yo lo que tengo que tratar de sacar, ya, Delia, no te preocupes. Entonces vamos a ver, ¿ves? Ha cambiado la consistencia, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que se va a hacer tipo ponche, así tengo que tratar de llegar, ¿ya? Hasta ese punto. Para eso, mientras que se va cremando, yo tengo acá una naranjita, ¿se ve? Lo que voy a hacer con esta naranjita es rallar. Ya, voy a rallar mi naranjita, solo la cascarita. A ver si se logra ver. Ya, es
esta naranjita es lo que yo voy a rallar para tener, para echar como esencia. ¿Ya? A ver. Cuando yo voy a hacer mi cremado, vean, en esta cremita que yo les estoy enseñando ahorita, es ahí donde voy a echar cualquier tipo de esencia, chicas. Si ustedes quieren echar una ralladura de alguna fruta, aquí lo van a echar. Este es el momento. Si tengo que incorporar vainilla, este es el momento, porque es el momento donde tengo grasa. Y lo que va a hacer la esencia que yo utilice, se va a impregnar en la grasa y va a darle más olor a mi queque. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo voy a echar, voy a echar ahorita mi vainilla. Ay, yo siempre hago eso. Que esta batidorita ya me está fallando, ya solita no para, tengo que estar desconectándolo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en ese momento? Voy a rallar mi naranjita y voy a empezar a echarle la cascarita de naranja. Vean que yo tenía una naranjita y lo estoy rallando directamente para hacerlo más intenso el olor, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. En la receta nos está pidiendo media cucharadita ya de cascarita de naranja. Entonces vamos a echarle media cucharadita de la cascarita de naranja para que pueda hacerse más rico su olorcito, ¿no? Media cucharadita, si estamos viendo todo lo que son cucharitas de medida, sería prácticamente 2.5 de cascarita de naranja. Ya, entonces eso agregamos a nuestro cremado. ¿Sí? Ahí. ¿Vean? ¿Sí? Entonces vamos a agregar eso a mi cremado. ¿Ya? Y nuevamente vuelvo a batir todo esto. Nuevamente limpio. ¿Ya? Acá tienen siempre que estar limpiando todo el bol. Ahí para poder nuevamente lo quiero, ¿ya? Levanto y vuelvo a enchufar esto porque, como les expliqué, no para solo. Y ahí, una vez que he echado ya mi ralladura de naranja, comienzo nuevamente a batir un poquito más. Voy a ir prendiendo para eso mi horno ya, chicas, a 180 grados para que vaya ya precalentándose. Ya he prendido el horno a 180 grados, mientras que yo estoy acá realizando, se va a ir precalentando. ¿Qué es lo que vamos a incorporar ahora, chicas? Ahora le tenemos que incorporar la harina y el líquido. En este caso tenemos 250 gramos de harina, ya lo tengo ya totalmente, vean, ya está la harina tamizada 3 veces. Aquí le van a agregar ustedes ya el polvo de hornear, la media cucharadita de polvo de hornear. A veces yo no lo llego a echar porque, como es una pequeña cantidad en sí, un cuarto, no, a veces no lo necesita tanto, ¿no? Pero si ustedes quieren preparar una cantidad mayor, ya saben, tienen que duplicar la receta, ¿ya? Vamos a agregarle también canela, también media cucharadita de canela. El polvo de hornear ahorita no tengo a la mano, así que no le voy a agregar, ¿ya? Pero ustedes van a ver que con el cremado que le estamos dando, que estamos ingresando un montón de aire, es más que suficiente, ¿ya? Pues ahora lo que yo voy a hacer es, voy a empezar ya a agregar mi harina poco a poco, ¿sí? De cuchara en cuchara voy a bajar la intensidad del batido, porque solamente ahora quiero que mezcle, ¿no? Ya no quiero batir. Entonces vamos a volver
al batido y vamos a empezar a agregar cuchara en cuchara a la harina. ¿Ya? Recuerden que yo siempre uso harina preparada. Ya, en este caso mi harina es blanca flor siempre. Entonces vamos a incorporar. Acá tengo leche terciada, chicas, mitad leche y mitad agua. Vean acá, mitad leche, mitad agua, 2/3 de medida, ¿ya? Voy a calentar un poquito mi leche, porque como he utilizado la leche helada de tarro, está muy fría, así que vamos a tratar de calentarlo un poquito, mientras que vaya batiendo el otro. Agregando un poquito más de harina hasta comenzar a echar mi leche. Tengo que ir esperando que todo se mezcle bien, ¿ya? Ahí, directamente ahí queremos que se enfoque bien bien lo que estamos batiendo. Ya, una vez que ya tengo ahí, comienzo a incorporar ahora la leche. Ya, entonces voy a ir agregando la leche y la harina. Ya, recuerden que ya agregué la ralladura de naranja. Si yo quiero, como estoy en el proceso de líquido, ya podría incorporarle mi pisco a la leche que tengo acá. ¿No es cierto? Vean ustedes que acá tengo leche. Puedo agregarle pisco ahí. Yo lo que normalmente agrego es una tapita de pisco. En la receta dice una cucharadita, ¿no? Pero si ustedes quieren incorporar, a mí me gusta que tenga el olorcito, le agrego una tapita de pisco. ¿Ya? Entonces continuamos. Ya tiene mi leche pisco, una tapita, ¿sí? Incorporo nuevamente acá los líquidos. Sigo incorporando la harina. Ya esta parte de acá ustedes lo pueden hacer manualmente si quieren, ya, con una espátula, y continuamos con la leche. Ahí ven que se corta la masa, ¿no es cierto? Porque todavía le falta batido, le falta agregar todavía toda la harina. Entonces continuamos. Voy a seguir echando la leche, poquito a poquito, ¿no? Y continúo en este caso con mi harinita. Ya. Ahí vamos. Ya terminé toda la harina, incorporo todo. ¿Sí? Lo que hago yo es parar de nuevo, vean, paro, vuelvo a limpiar, vuelvo a que baje todo lo de las paredes. Ya limpio en la pala y ahora sí va a empezar ya a mezclarse todo más parejo, ¿no? Comienzo suavecito, que mezcle. Ya, para luego ya recién incorporar todo lo que necesito. A ver, preguntas, chicas, ¿alguna pregunta? Nada, todo está claro.
Ya una vez que está mezclando, paro otra vez y vuelvo a limpiar mis paredes. Ya con esta parte de acá, lo que voy a hacer es que se dé un batido más fuerte por espacio de un minuto, toda la mezcla, ya para asegurarme que se mezcle bien. Y entonces ahí recién voy a batir más fuerte. Ahora miren, 1, 2, 3. Comenzamos, que bata mucho más fuerte, ¿ok? Mientras tanto, a ver, mis, en mililitros, ¿cuánto viene a ser los 3/3? A ver, chicas, yo les dije la semana pasada que tienen que tener una taza medidora. Hay tazas medidoras de dos tacitas, hay tazas de 1 litro, 4 tazas, ¿ya? Entonces, si yo voy a medir en mililitros, por ejemplo, los 2/3, vendría a ser casi 120 a 130. Acá. ¿Ya? Vendría a ser un promedio de casi 130. ¿Sí? Entonces, pero para que ustedes no se estén confundiendo, lo ideal sería que se compren las tacitas. Vean, estas son las tacitas. ¿Se dan cuenta acá? Acá viene tercios. Esta es una jarrita de 2 tazas. Y acá me viene 1/3, 2/3, 1 taza. ¿No? Entonces yo les pido a ustedes 2/3 de medida. Hasta el tercio de acá tendría que ser agua o leche. Y la otra medida de acá, 2/3, vendría a ser la otra mitad. Esta es una medida para 1/4 de kilo. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes van a hacer medio kilo, van a duplicar una medida, 2 medidas, ¿ya? 2 medidas. Entonces traten de hacerlo por separado. Yo a veces también me he llegado a confundir. Entonces primero hago mi primer 2/3, lo vacío a un envase y vuelvo a coger otro tercio, ¿ya? Otro 2/3. ¿Ya, chicas? Entonces hay que tratar de, en este caso, de comprarnos una jarrita así, que les va a servir un montón, porque no es lo mismo taza que tercio, ¿ya? Vean aquí, por ejemplo, ya tenemos casi toda la medida, el queque ya está bien. Vamos a ya parar eso, que estábamos casi 1 minuto batiendo. Una vez que ya está todo bien cremadito, ¿no? Ya mi masa ya está uniforme, ya no tengo por ahí pedazos de harina, de repente por ahí me quedó un poco de mantequilla, no, ya toda la masa está uniforme, ¿ven? ¿Ya? Pues ahí recién yo ya saco esto y voy a agregarle los frutos. Los frutos, ahora les voy a mostrar, tienen que estar picaditos, todo bien picaditos. Ya, bien picaditos. Hay que bate un segundo porque acabo de volverlo a mover. Ya. Ahí voy bajando, ¿no? Hasta ahí ya tengo todo mi queque. Un ratito voy a parar acá para poder parar esto. Hasta ahí ya tengo toda mi masa. Ya, ahora lo que vamos a tener que hacer es ya mezclar todas nuestras, en este caso, ya, un ratito voy a separar las cosas. Vamos a tener ya que echar todos nuestros frutos, ¿ya? Voy a voltear la cámara para que ya nos podamos ver, porque estamos hace ratito así. Entonces, a ver. Acá, volteamos la cámara, no sé si me llego a ver yo. Lo que pasa es que ahora estoy colocando la cámara del otro lado
para que así la imagen pueda llegar mejor, chicas. Inclusive estoy con mi propia señal de mi teléfono para que no se vea todo borroneado. ¿Ven? Acá tenemos ya la masa, ¿ya? Esperemos un segundo. Lo que vamos a hacer es, en este caso, agregarle los frutos. Ahorita les enseño un ratito. Siempre limpien bien su palita. No dejen nada de masita porque eso nos ayuda también a que nuestro quequito salga completo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por dónde está? Vamos a agregar ya los frutos, ¿sí? A ver, no sé si se logra ver acá. Aquí se verá bien, ¿no, chicas? Voy a ir viendo según la cámara. Les explico algo. Yo tengo ya frutas picaditas, ¿sí? En este caso son frutas confitadas, picaditas, chiquitas, enharinadas un poquito. Tengo pasas acá. Acá tengo pasas, picaditas igual, enharinadas. Y tengo acá pecanas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es incorporar todo esto. Vamos a incorporar las frutitas, todo. Así se ve, ¿ve? Vamos a incorporar las pasas. Aproximadamente en todo, en conjunto, son unos 100 gramos. Es por eso que cuando hacemos un kilo, tenemos que necesitar 400 gramos de frutos, ¿no? Pero ya eso es cuestión al gusto de ustedes también. Si yo quiero darle mucho más frutos, pues le puedo echar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago a veces cuando tengo pedido y es una torta grande, ¿no? Dependiendo también. Yo agrego a veces más pasas que pecanas, por ejemplo, porque me resulta más económico. Las pecanas son caras, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es movimientos envolventes. Pero lo ideal es que por lo menos tenga 400 gramos de frutos, ¿ya? En un kilo. Acá también les voy a explicar algo. A ver, si ustedes van a realizar un queque de un kilo, que viene a ser un kilo de harina, si ustedes van a agarrar la receta y van a decir, yo lo voy a cuatruplicar la receta para hacer un kilo, está correcto, lo pueden hacer. Pero les voy a dar un apunten y anoten ahí que para un kilo de harina con frutos secos necesitamos 500 gramos de mantequilla. No va a ser 400, sino 500. Y vamos a necesitar aproximadamente que sean 10 huevos. Esas son las únicas que va a variar, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre el horneado va a ser mayor a un kilo que de un cuarto, ¿no? Un cuarto me sale un queque de 45 a 50 minutos aproximadamente. Pero si yo voy a hacer un kilo de harina, ese queque va a permanecer más de una hora, hora y media a veces en el horno. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Cuanto más tiempo está un queque dentro de un horno, pierde humedad. Y para yo poder, para que mi queque no pierda su humedad, pues le agrego más mantequilla. Tampoco es que sea 700 gramos de mantequilla, ojo, estamos simplemente teniendo 500 gramos de mantequilla, ¿ya? Y sí vamos a agregar un poquito más de polvo de hornear. Como han visto en la receta, se necesitaba media cucharadita, o sea, y medio kilo es una, y en un kilo completo prácticamente son dos cucharaditas de polvo de hornear. ¿Eso por qué? Porque como lleva frutos, hace que la masa sea más pesada. En este caso tiene frutos picaditos. Entonces mi masa va a ser, ya no es tan ligera, porque si fuera solamente de vainilla, sería una masa ligera. Pero haberle agregado frutos ya la hizo más pesada, se va a demorar más tiempo en levantarse. Y vamos a querer ayudar un poco, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga así, lo que voy a hacer es tener un molde. Este es un molde que quiere inglés, que es la que yo siempre utilizo, ya, para poder colocarlo acá. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, reina, ya no se preocupen, ahí está el video, chicas. Entonces, vamos a echar, ¿sí? Vamos a echar a nuestro molde. Vamos a agregarle todo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, no quisiera hacerlo con leche, puedo agregarle jugo de naranja también, ¿ya, chicas? O sea, esto ya es opcional. Pueden hacer ustedes, si quieren, con jugo de naranja. ¿Ya? Entonces, la preferencia, para mi gusto, sería el natural. Pero hay personas que lo hacen con caja. Entonces, también eso les ayuda a que el queque les dure más, ¿no? Porque como ya tiene preservantes, entonces les hace que ayude más tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre me va a quedar por lo menos al fondo como unos dos cupcakesitos. ¿Ven?
Me queda un poquito. Yo trato de no ponerle todo porque va a crecer, entonces no quiero que se me desparrame. Yo lo que hago a veces este poquito, le pongo aparte unos cupcakes, ya para luego ya tener, aparte del quequito, unos dos cupcakes, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya, chicas? Entonces, hasta ahí nomás lo voy a llenar yo para que esto tenga, pueda crecer. Estos moldes, a pesar de ser de un cuartito, son más bajitos, si se dan cuenta. Entonces trato de no llenarlo, ¿no? 3/4 partes es lo que trato de llenar y el resto ya le doy espacio para que esto pueda crecer. ¿Ya? Entonces, hasta ahí me han entendido, se ha entendido, por favor, porque esta es nuestra última clase en queques. ¿Ya, chicas? Ya les he mandado a ustedes una tabla de porciones, que es lo que a mí me ha ayudado todo este tiempo. No es que sean fijos, pero es, ya tengo una idea de cómo poder trabajar. Como les comenté hace tiempo, la idea es que ustedes trabajen con porciones, que ustedes trabajen ya con moldes, y cada molde tiene una determinada porción. No se trabaja por tortas de kilo, medio kilo, no, se trabaja por porciones. Porque pasa a veces que el cliente te pide una torta extraordinaria de 3 pisos y cuando tú le preguntas, ¿para cuántas personas es más o menos? Te dicen, somos 5 o somos 10, ¿no? Entonces, no.